Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzó el mes de junio y aquí estamos para disfrutarlo juntos en la pantalla de Canal 3. Llegó el frío, para los que pedían el frío, llegó el frío. A ustedes que les gusta el frío, a mí no, pero a ustedes que les gusta el frío, quéjense ahora. A ver, vamos a usar las camperas, vamos a usar los abrigos, porque vino una temporada para disfrutarlo a pleno. Parece que el frío va a quedar instalado, así que vayan armando el guardarropas para un invierno, para vivirlo a pleno junto a la moda, como lo vamos a hacer hoy en nuestro programa. Vamos a tener tendencias de todos los estilos para disfrutar de estas bajas temperaturas. Y mirá qué lindo este outfit que me armó para hoy la gente de Paseo Paraíso. Mirá qué lindos zapatos. Mirá Facu, que está detrás de cámara. Me gusta el mes del Día del Padre, ¿eh? Así que me gustan los pantalones, los zapatos, el suéter, la campera, todo, ¿eh? Así que Facu, anota todas las alternativas para el Día del Padre. Las van a encontrar, por supuesto, en Paseo Paraíso, donde vas a encontrar todas las tendencias para toda la familia y los mejores obsequios para este mes del Día del Padre, en la tradicional esquina de San Martín, 1198, en la ciudad de Granadero Baigorri. Vamos a las gafas. Mira, parezco... Me dicen cosas. Parezco mayor de 30. Bastante mayor de 30, pero... todas las tendencias de anteojos para sol y el mejor asesoramiento en anteojos recetados, sabés que lo vas a encontrar en las tres direcciones de Todo Óptica en nuestra ciudad: Viamonte 1692, Ovidio Lago 5401 y Arijón 2137. Hecho todos los agradecimientos, estamos listos para comenzar a disfrutar la moda de esta temporada, y la que está lista y fantástica es la doctora Estela Batallés. Así es, Gustavo, estoy lista para hacer frente a las bajas temperaturas, como decías antes. Y bueno, primero, bienvenidos al segmento de los recomendados. Y lo hacemos, arrancamos este segmento con la propuesta de Marta Canavesio. Te vas a enamorar, siempre nos dice. Taj Mahal nos propone este conjunto de babucha. Miren lo que es esta babucha. Es imposible pasar desapercibidas estas estampas combinando los grises, el blanco, el camel, con un suéter, escote en B, que por supuesto tiene el brillo que nos hace falta para brillar, precisamente como siempre. Y como es una temporada donde los abrigos son protagonistas, les muestro uno en lana cota color camel, divino. Lo bueno de todo esto es que es liviano, sumamente liviano, pero muy, muy abrigadito. Así que yo ya estoy lista, no me importa que venga el invierno, que vengan las bajas temperaturas, porque Marta Canavesio me equipó de primera, Gustavo. Pues a veces, Estelita, que en Taj Mahal todo es protagonista, no solamente los abrigos y los tapados, todo es protagonista. Era protagonista tu babucha, los tejidos. Para todas las mujeres, todas las tendencias en la temporada. Estuvo este viernes pasado en el desfile del Teatro El Círculo. Brilló como siempre su colección, así que felicitaciones a Marta Canavesio. Todas las tendencias que podés encontrar en el local exclusivo de Taj Mahal. Yo le hablaba a Estela Batallés, ya se fue Estela, ya llegó Mirta de Fusi. Esto funciona, toda la moda la podés encontrar en el local exclusivo en Taj Mahal, en calle Córdoba 1358, en el local 12 del Centro Comercial Palace Garden. Y además las podés seguir a través de Instagram como Taj Mahal Indumentaria. Momento de ponernos en marcha. El frío, no hay nada mejor que ponernos en movimiento. Y ya está con nosotros, rapidísimo, la señora Mirta de Fusi. Hola, ¿y cómo están ustedes? Acá, estar aquí en este programa maravilloso que es Look, la verdad que uno se siente muy, pero muy contenta. Y además acompañada por Maca. ¿Cómo estás, Maca? ¿Lindo? ¿Todo lindo? Bueno, y acá estoy con un aparatito para comenzar a hacer actividad física, para sentirnos mejor, más sanos, más plenos, más vitales. Así que bueno, Maca, ¿sí? Ay, este es hermosísimo. Miren, chicos, cómo trabaja abdominales. Y fíjense que tiene la resistencia en la zona lumbar, que vuelve, ella automáticamente con esa resistencia vuelve. Ahí contrae, fíjense cómo contrae los abdominales. Ahí está haciendo, está dándole participación al oblicuo abdominal. Perfecto, Maca. Exhala, inhala y por supuesto cuando hace la torsión, exhala. Ahí la vemos trabajar. ¡Ay, brazo! Sí. Maca se ríe, se sonríe porque es muy bravo trabajar tríceps ahí. Fíjense la apertura que tiene, pectoral, las escápulas planas, la alineación de su cabeza, los abdominales contraídos. Perfecto. Ahí la van
hacemos pocas repeticiones para que ustedes vayan grabando con la mente cuando tengan este aparatito. Ahí está. Fíjense que hace como una especie de plancha, pero derechito el cuadrado lumbar. Lo que no tiene que arquear es la columna. Ahí, baja un poquito más. Ahí está. Y fíjense cómo trabaja la zona escapular. La faja abdominal se contrae y los paravertebrales también trabajan porque las escápulas, chicos, quedan planas atrás. Ella se mueve porque quiere mostrarles muchos ejercicios. Tantos ejercicios se pueden hacer acá. Ahí está, piernas. Ahí está, ahí trabaja pierna. Uy, este sí que es difícil. Ahí está. No pusimos ninguna colchoneta abajo, esperemos que no se mueva. Contraigo mucho los abdominales para poder hacer eso. Muy bien, Maca, la alineación, el estiramiento. Y sigue moviéndose, Maca. Bueno, ahí, miren qué lindo que es. Esto es sencillo porque es un aparato pequeño que se pueden hacer un montón de ejercicios. Ahí, eso, abre y cierra la zona pectoral. Trabaja la zona escapular, eso, la alineación de la columna, la alineación de la cabeza, chicos. Ahí está, ahí extiende y flexiona. Ahí bien, uy, sí, sí, sonríe, le tiemblan un poquito los bracitos, pero muy bien, Maca, perfecto. Ahí está, ahora va a usar una silla, ya está trayendo la silla. Para comenzar, este a mí me encanta. Este sí, porque es como una bicicleta. Ahí está, la alineación, los abdominales, la cabeza. Miren qué lindo. Lo pueden hacer cualquier persona, desde chiquitos hasta 99 años. Todos los podemos hacer allí. No hay preferencia de edad. Contraer siempre los abdominales, chatita la panza. Eso es súper importante. Ahí está, muy bien. Y sigue, sigue, Maca. Ahí está. Ahí vamos a correrle la sillita. Así puede trabajar bien los abdominales. Fíjense cómo abre el pecho. Los codos están bien abiertos. Y fíjense que está con piernas estiradas. Podría hacerlo también con piernas flexionadas. Pero es mucho más exigente. Fíjense qué lindo que es. Toda la apertura pectoral. Ahí también. Planta contra planta de los pies porque está trabajando aductores. Articulación de cadera. Ahí está. Contrae, sube y baja. Hermoso, Maca. Uno se entusiasma de verlo y después de hacerlo, ¿no? Ahí va trabajando el oblicuo abdominal. Fíjense que se va inclinando. Y bueno, mientras acá Maca va terminando y haciendo los ejercicios, porque ella está entusiasmadísima, les cuento que yo tengo escuela de formación, además estoy dando clase en el instituto, así que bueno, están invitados para venir. Estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok. Bueno, me buscan como Mirta de Fusi y por supuesto, nos vemos prontito. Les mando un cariño enorme. Gracias, Maca, gracias por todo. Chau, chicos, hasta pronto. De tenerte cada domingo aquí con nosotros, a pesar de los problemas que generás, porque ya nos estamos peleando con Estela Batallés a ver quién se lleva el equipo para hacer ejercicio en casa. Yo dije que canté primero, así que Estelita, seguí haciendo abdominales vos como haces siempre en tu casa. Podés tomar contacto con Mirta de Fusi a través de la web www.mirtadefusi.com.ar. Muchas gracias, Mirta, y ahora llega como cada domingo el momento de traerte lo último en tecnología. Nos vamos hasta Paso del Bosque, disfrutamos de lo último que nos propone TechStore. Paso del Bosque, porque como siempre me entero de todas las novedades en tecnología. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes, chicos? Muy bien. Ansioso, como siempre digo, por tener estas novedades, lo nuevo que llegó, cuáles son las novedades. Contame un poco de todo eso. Genial, estamos en el lugar correcto, sí. Hoy vamos a estar presentando el Moto E20, un equipo de la gama inicial de Motorola que la verdad tiene un precio sorprendente. Me contás que Motorola tiene diferentes gamas. Contame un poco sobre ello primero. Exacto. Tenemos la gama E, que es la gama inicial. Después se sigue con la gama G. Y después pasamos al Edge Lite, Edge Pro, que sería el tope de gama de la marca. Hoy vamos a hablar de este equipo que es de la gama E. Exacto, de la gama inicial, de lo más accesible que tiene en el mercado Motorola hoy en día. ¿Cuál es este equipo que te vas a presentar hoy? Hoy vamos a estar presentando el Moto E20. Contame un poco cuáles son las características de este equipo. Dale, comenzamos con 32 GB de memoria. Eso te va a permitir tener todo tipo de aplicaciones, todo tipo de archivos. Después seguimos con una cámara. Tiene un sistema de triple cámara donde su principal lente tiene 13 megapíxeles.
tiene tecnología quad pixel, igual que todas las cámaras de Motorola, y también viene con la tecnología para poder sacar muy buenas fotos de noche. ¿Que este equipo sea más económico quiere decir que tenga inferiores categorías? O sea, en cuanto a la cámara, ¿es menor de calidad, tiene menos memoria? ¿Cambia eso? Para nada, digamos, se minimiza un poco la memoria, pero las demás funciones no. Te viene con un sistema de 3 cámaras, viene con una batería de 4000 mAh, así tenés duración de batería durante todo el día. Simplemente se modifican algunas cosas, obvio, se cambian los materiales quizás, pero no es una amplia diferencia. Y sobre todo lo que se cambia, sin duda, es el precio, porque me decís que este equipo es de los más económicos que hay hoy en el mercado. Exacto, es el mejor precio del mercado. No supera los 25.000 pesos este equipo. Lo destaco porque hoy en día la verdad que los equipos no bajan de los 30 aproximadamente. Si la gente quiere tener un equipo de buena calidad, con buenas características y a buen precio, sin duda es este, ¿no? Absolutamente. Como te digo, no supera los 25 y lo podemos complementar con el pago de billetera Santa Fe de lunes a miércoles. O sea que sobre este precio que me decís, aparte tienes los descuentos. Exacto, te podés ahorrar 5.000 pesos más, entonces ahí no superaría los 20.000. Y en cuanto a la funda, vidrio templado, todo eso se consigue, porque por ahí hay muchos equipos que hoy en día no se consiguen esas cosas. ¿Todo lo que es accesorios se consigue para este equipo? Todo tipo de accesorios. De arranque que ya te viene con una funda de silicona de regalo, pero acá podés complementarla con otro tipo de funda si te gusta algo de algún color en especial. Podés comprar auriculares, ya sea con cable o inalámbricos, cargadores viajeros, todo tipo de accesorios tenemos. Como siempre, todo lo pueden hacer acá en Textor y lo pueden hacer también a través de la página. Exacto, las mismas cosas se pueden hacer en la página, ya sea accesorios, equipos, relojes. Equipo que va a estar disponible a partir del lunes para toda la gente que quiera acercarse acá a Paso del Bosque, y si no, a través de la página web, que dejamos el QR acá abajo para que la gente escanee directamente e ingrese. Exactamente, ingresen a textor.com.ar y van a poder realizar la compra igual que aquí en el local. ¿Y a partir del lunes los esperás? ¿En qué horario? De 11 a 7 de la tarde los vamos a estar esperando. Facu, nos encontramos el próximo domingo para traer muchas más novedades en tecnología. Así es, los esperamos. Así que saben que no está disponible hoy. Quédense con nosotros, sigan compartiendo la tarde de Look. No se escapen todavía al shopping. A partir de mañana pueden acercarse a toda la tecnología de Texto. Nosotros nos vamos a la primera pausa. Hoy ya está toda la familia acá porque llegó Cristina Galicia para hablar de moda en talles especiales. Ya está con nosotros Alejandro de Melo. Ya está también Andrea Pedraza. Hoy estamos todos para vivir un domingo a pleno con la familia completa. Quédense con nosotros. Vamos a vivir desfiles en vivos, una tarde cargada de tendencias aquí en Entre Ellas. Volvemos.